Museo Arqueológico de Estepona se ubica en un edificio construido en el siglo XIX sobre un aljibe perteneciente a una torre de época musulmana, antiguo ayuntamiento de Estepona, a escasos metros de la iglesia de la Virgen de los Remedios, de la Torre del Reloj y del Castillo de San Luis. A partir de 1853, fecha en la que es adquirido por el ayuntamiento, alberga la casa consistorial hasta el año 2011. El rico patrimonio que se puede admirar entre sus muros procede por un lado de colecciones particulares y por otro de las intervenciones arqueológicas realizadas en las últimas décadas. En el patio central se pueden encontrar diferentes piezas pertenecientes a épocas posteriores y a exposiciones temporales, así como información referente al resto de los museos y monumentos de la ciudad. Destaca en la sala primera, de entre los restos prehistóricos, una estatuilla femenina, la Venus de Estepona, con 5.000 años de antigüedad, procedente de las importantes excavaciones de la Loma de la Alberica. También pueden contemplarse en esta sala diversas piezas de época fenicia y púnica, del yacimiento del Torreón. Con el nombre de Venus de Estepona, se ha bautizado a la figura con forma de mujer que se encontró en el año 2011 en las excavaciones arqueológicas de la parcela donde se iba a construir el futuro hospital de alta resolución de Estepona.
Se trata de una estatuilla prehistórica de barro cocido de 5 centímetros de altura con una antigüedad de 5.000 años entre el Neolítico final y la Edad del Bronce Antiguo Pleno. La cabeza de la pieza aparece como una simple forma ovoide, sin que se manifieste en ella rasgos físicos, al igual que sucede con las extremidades superiores e inferiores, que no presentan ningún atributo. Sin embargo, se acentúan los caracteres sexuales, centrando la atención en los senos que se representan con dos formas de espirales. Estas figuras se interpretan como un amuleto o símbolo de fertilidad o fecundidad, y están vinculadas al mundo espiritual y a los rituales empleados en la época. En este yacimiento esteponero, ubicado en la zona más occidental del municipio, denominada Arroyo en Medio, se han descubierto además una serie de estructuras prehistóricas, excavadas en forma de pozos, con una antigüedad de unos 5.000 años. Han aparecido más de un centenar de objetos, entre los que destacan varias vasijas de cerámica elaboradas a mano, que han sido extraídas casi intactas. También se han encontrado láminas y puntas de flecha de sil estallado, hachas de piedra pulimentada, cuentas de collar e ídolos de piedra, entre otros. En la sala segunda se aprecia el esplendor del Imperio Romano, con las numerosas villas romanas ubicadas en la costa, que han proporcionado un interesante repertorio de materiales, entre las que destacan los ajuares de las tumbas del casco histórico de Estepona. Por otra parte, la presencia de varios pecios de época romana en la zona nos permite admirar productos procedentes de todos los rincones del Mediterráneo. Thank you.
las excavaciones realizadas en la necrópolis de Arroyo Vaquero han proporcionado unos interesantes ajuares que ilustran el avance de la cristianización de la población de la zona a partir del siglo V después de Cristo, mientras que los materiales del castillo del Nicio y del propio casco histórico de Estepona reflejan la progresiva integración de la población en el modo de vida islámico. En la sala cuarta se aprecia que cómo a partir del siglo XII la ciudad andalusí que dio origen a la actual Estepona conoce momentos de gran esplendor, como se puede comprobar por los resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas en el casco histórico.